Llavors, dit això, per mi és un grandíssim orgull poder presentar a l'Eduardo Reyes, que ara mateix pujarà a l'escenari. Com bé sabeu, és diputat al Parlament de Catalunya i expresident de l'associació Sumaque. Ostres, tu, quanta gent. Bé, bona tarda, moltíssimes gràcies a tots per ser aquí, moltíssimes gràcies per aguantar el que esteu aguantant. Jo soy andaluz, cordobés. Cuando me invitan aquí a Salou tengo una enorme satisfacción porque siempre estoy acompañado de mi primo Pedro y de su esposa. Y hoy además he conocido también a una sobrina nieta que no conocía. Fijaos qué grande es Cataluña, con lo pequeña que dicen que es. Y también a otra más pequeñita. Yo no sé si de verdad pensáis que puede pasar algo tan grande que no os permitan votar. Pero no hay nada más grande que vosotros. No hay nada más grande que nosotros que nos pueda permitir pasar a un colegio, votar fuera, votar en el aire, votaremos donde haga falta, porque queremos votar y eso es lo que vamos a hacer. Votar. Sí. ¿Quieres? Me han dado 8 minutitos para hablaros, ¿no? En 8 minutitos no podíamos decir ni lo más mínimo sobre este gobierno español. Necesitaríamos años y años para decir todas las putadas que nos han hecho durante tanto tiempo. Y hemos aguantado, humildemente. Hemos estado colaborando con el resto de España. Y al contrario de esto, hemos recibido insultos. Al contrario de esto, hemos recibido menosprecio. Hemos pedido muchísimas cosas desde aquí de Cataluña, muchísimas veces, y todo ha sido no, no, no. Pues bien, el día 1 será sí, sí y sí. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Entre todos los amigos que tengo en el Parlamento de Cataluña, hay uno muy especial. Todos son amigos, ¿no? Ferran Civit, que lo conocí y lo primero que le dije fue que yo no tenía ni idea de política, pero que quería colaborar con la gente de Cataluña para hacer de este un país digno. Comín, Marta y tantos amigos que tenemos en el Parlamento de Cataluña que están trabajando todos los días para hacer leyes justas ante las injustas y que viene el Tribunal Constitucional y nos dicen que no también, que no, que ellos son los que mandan, que España es esa democracia donde no permite votar, pero sí permite tener 3 barcos llenos de policías, que valen 300.000 euros diarios cada uno, mientras en el aeropuerto solo tenemos 2 personas, porque no habían bastantes efectivos para hacer que la gente pudiera transitar libremente por ese aeropuerto. Un aeropuerto en el que se invierten desde España 12 millones de euros, mientras en Madrid, que no llega a hacer ni a tener la capacidad que tenemos nosotros, siendo 3 veces más grande, se invierten 315 millones de euros. Hasta ahí nos hemos dejado pisotear siempre, siempre. Nos han hecho vías de alta velocidad donde no hacen ni puñetera falta, donde todas son deficientes y presumen de que somos el segundo país del mundo con más trenes de alta velocidad. Trenes que nos cuestan 5.500 euros de mantenimiento kilómetro año. Con lo que vale eso, simplemente podíamos asistir a todas esas personas que en Cataluña no tienen para pagar en invierno la luz y el gas, impedir que haya personas que mueran de frío. Incluso esa ley que hemos hecho nosotros en el Parlamento de Cataluña, el Tribunal Constitucional nos dijo que no. Y repito,
El 1. ¿Qué coño el 1? Pasado mañana. Dentro de 3 días. Ya mismo empezaremos a trabajar por ese país que queremos. Yo os diría que no soñéis con el país ideal. No soñéis con ese país ideal. Ayudadnos a construir ese país ideal. Ese país que vamos, que debemos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Se lo debemos a ellos, por nuestros padres, porque ellos ya quisieron ese país para nosotros. Y pese a todas las calamidades que le pusieron por delante, ellos insistieron y lucharon para que nosotros tuviéramos una vida digna. ¿Vamos a permitir ahora que nuestros hijos vivan peor que nosotros? No. Diré una cosa que a veces me riñen por decirla, pero es verdad. Yo soy español, pero he dejado de ser gilipollas. Ya no quiero seguir en ese estado que va en contra de todos y cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos ellos. ¿A por ellos? ¿A por quién? ¿A por vuestros familiares que están aquí en Cataluña, que vinieron a buscar una vida digna y que la encontraron? Porque allí habían y siguen habiendo los 4 señoritos que siguen mandando, que siguen jugando con el hambre de todos. Aquí en Cataluña, nosotros somos los dueños de nuestra hambre. Nosotros diremos que vale ganar esa libertad y por eso vamos a luchar. Y os lo digo desde el sentimiento cordobés. Me he comido la mitad de la nota que te comenté el otro día. Mirad, ¿qué pasará? Supongo que tenéis todos en la mente la pregunta de qué va a pasar el domingo. El domingo vamos a votar. Vamos a votar y vamos a votar con las manos así, limpias. Estas son nuestras armas. Nosotros tenemos la fuerza de la razón y ellos querrán tener siempre la razón por la fuerza. Pues no, señor. Somos nosotros los que vamos a ir a los colegios en masa. Y yo precisamente voy a ir desde las 7 de la mañana hasta que lleve a acompañar a la Junta Electoral las papeletas con el sí, con un abundante sí que diga que queremos hacer una república. Porque no queremos ya a Rajoy. Es que lo has hecho muy mal, tío, Rajoy, de verdad. Lo has hecho fatal. Y creo que además lo ha hecho fatal sin mala fe. Bueno, va, con un poquito de mala fe. Pero es que nos has tocado mucho los... ¿Tenemos derecho a votar, sí o no? Podemos admitir que nos digan que poner una urna, una papeleta en una urna, es antidemocrático. ¿Será en esta España, con esta democracia de mierda que tienen? Lo siento. De verdad que... Os daré un dato. Somos el 0,1 por mil de la población mundial. El 0,1 por mil de la población mundial, Cataluña. Y somos el 1 por mil de la población mundial en investigación, desarrollo, tecnología y muchas cosas más. Somos una potencia. ¿Por qué nos tienen el pie en el cuello y no nos dejan desarrollar? No quieren. Porque en cuanto desarrollemos, en cuanto nosotros despeguemos, España abrirá los ojos. Y ese es el mayor favor que le vamos a hacer al resto de España. Abrirle los ojos y decirles, oye, que seguís estando bajo un régimen del 78 que viene del 36. Hace gracia oír a un tal Antonio Tejero Molina decir, como dijo hace poco, esta semana, que contra los golpistas había que ser más duros. Y lo dijo un tal Antonio Molina Tejero. Pues mire, señor Tejero,
ni tenemos pistolas, ni queremos, para dar un golpe de Estado. Nosotros vamos a dar un golpe de democracia. Vamos a demostrar al resto del mundo que Cataluña es un país distinto. Es un país distinto, demócrata, social. Es un país que ayuda a todo el mundo. Es un país que tiene un poder de convocatoria increíble. Tiene un poder de convocatoria más grande que en ninguna parte del mundo. ¿Os recordáis la gran manifestación que hubo en París? Francia, un país con 80 millones de habitantes, hizo una gran manifestación y reunió 1,5 millones de personas. Cataluña, 7 millones de personas, 7 millones y medio de personas, y cada año salimos más de 1,5 millones de personas a la calle a reclamar lo que nos pertenece. Libertad, sobre todo eso, libertad, para poder decidir. Ya no lo leo. Aquellos que vinimos de fuera, aquellos que vinimos de Andalucía, de Córdoba, de Sevilla, de Murcia, de Extremadura, de Galicia, estamos aquí todos mezclados. Aquel pueblo catalán que tenía esa amabilidad, que en cuanto nosotros hablábamos castellano, ellos nos hablaban en catalán. Malditos catalanes, tenéis la culpa vosotros de que yo no vaig a hablar en català més aviat, eh? Estem molt orgullosos de que la llengua dels nostres fills i dels nostres nets sigui su llengua materna, la seva llengua materna, el català. Estem molt orgullosos d'això. I no n'hi ha ningú. No n'hi ha ningú que pugui dir... A pesar de que hay un chavalín que se hace fotos desnudos así, diciendo que... Incluso también ha hecho una foto de la fachada de su madre, diré el nombre, porque yo me considero libre para decir, se hizo una foto hace poco, Albert Rivera, por favor, no se te cae la cara de vergüenza, no se te cae la cara de vergüenza de poner una foto de hace 8 años de la fachada de tu madre cuando estaba llena de mierda y decir que la han pintado ahora. Los independentistas, nosotros queremos dejar de ser independentistas para ser libres. Eso es lo que queremos hacer y lo haremos el día 1 de octubre, el domingo. Votarem, votarem. Así me gusta, que tengáis esa firmeza de que vamos a votar y votaremos. Votaremos el domingo. Y ahí empieza el trabajo realmente de todo este gobierno de Cataluña que quiere construir un país con cal. Un país normal, un país decente, un país demócrata y un país libre e independiente. Yo voy a tener ahora el placer de... Bueno, primero os voy a dar una pequeña mala noticia. Bueno, mala no, sino que a veces esperas una cosa y después es otra porque los acontecimientos se mezclan demasiado, ¿no? Estamos trabajando y trabajando muy duro. Estamos haciendo un montón de actos diarios, kilómetros y kilómetros, pero los hacemos y lo hacemos muy a gusto. Hace 3 años y medio conocí a una persona que era muy modosita, muy modesta, muy educada, muy... Bueno, era y lo es, ¿eh? Hizo una charla conmigo cuando yo era presidente de la asociación Súmate. Y ahora siempre digo, la que has liado, pollito, la que has liado, pollito. Rufián no podrá venir hoy. Lo lamento mucho. Si queréis, yo puedo decir 4 cosas por él, pero no tengo bastante tiempo.